las mujeres. Es el momento de los hombres y también estoy convencido, es el momento de poder demostrar que los bajacalifornianos merecemos y exigimos estar mejor representados. Yo soy Alejandro Arregui y voy a ser su senador. Buenas tardes, les saludo con mucho gusto en esta tarde de jueves 26 de abril del 2018. Saludar con mucho gusto a mis compañeros Martín Sámano, Alfredo Castro, Julio Martínez y a todos y cada uno de ustedes en esta tarde de jueves. Muy agradable el clima, muy bonito clima. Gracias, gracias a todos los que se han estado comunicando. Yo he estado batallando con mi línea telefónica del celular. Ya tengo dos números telefónicos, uno lo tengo en el taller, otro batallo bastante, igual se me cayó el otro día la bocina y estoy batallando con el teléfono, pero bueno, estoy recibiendo también mensajes, igual me pueden, ahí está el teléfono de contacto en la pantalla. Y en la pasada cumbre mundial entrevisté a un presidente municipal independiente. ¿Quién es? ¿Qué les parece si lo invitamos a verlo? Esta entrevista se la voy a pedir a Martín Sámano que la transmita a través del disco que le envié. Gracias. Y también, antes de pasar la entrevista, quiero comentarle que el día de hoy Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, realizó, ¿cómo le puedo yo llamar? En donde no hubo un poder de convocatoria, en donde no... tengo varias observaciones, espero que usted se comunique al teléfono ya una vez que presente en esta primera media hora la información que le tengo y conozca a detalle lo que le voy a decir, igual que externe su opinión respecto a lo que está sucediendo en las candidaturas que se realizan aquí en Baja California de todos y cada uno de los candidatos. Dígame su opinión, por favor, es importante para conocer cómo está el sentir de todos y cada uno de ustedes. También tendré invitados aquí. Pero por lo pronto vámonos con esta entrevista que realicé en la Ciudad de México en la pasada 12ª Cumbre Mundial de Comunicación Política. Vámonos para allá. ¿Qué tal amigos de Lánzate? Muy buenos días. Nos encontramos aún en esta cumbre mundial, en la 12ª Cumbre Mundial de Comunicación Política. Y pues ustedes están viendo a Beto Méndez. Así es. Lo acabo de conocer a Beto Méndez. Pero ¿quién es Beto Méndez? Le voy a pedir que se presente, que nos diga quién es Beto Méndez. Yo soy Jorge Díaz, vengo de Baja California, el programa se llama Lánzate. Beto Méndez, ¿quién es Beto Méndez? Bueno, Beto Méndez es un ciudadano común y corriente, como todos los ciudadanos de Comfort. Hoy preocupado por el desarrollo sustentable de nuestro municipio. Y no soy un político, soy un ciudadano más, precisamente tratando de hacer política hoy que tengo la gran oportunidad de aportar para que ese desarrollo realmente se logre en nuestro municipio, puesto que estamos ávidos de la paz, de la tranquilidad, del progreso en nuestro municipio. Provengo de la cultura del esfuerzo, del trabajo y creo, mal está en decirlo, que soy un hombre de bien, un hombre que se dedica a la productividad, a producir, a hacer producir el campo y el ganado de lo que tanto tenemos a mañana, tarde y noche, puesto que proviene del campo. Beto Méndez es el presidente municipal y en esta doceava cumbre mundial presentó usted una conferencia. Así es. El título y la pregunta, ¿es difícil? Sí, no es fácil, pero yo creo que cuando se le pone el alma, el corazón y la pasión y se desea alcanzar los objetivos, se alcanzan, conformando también un equipo a sí mismo, contagiándolo, externándole que se requiere hacer un cambio y este cambio, vuelvo a hacer ver, cuando se le pone la pasión y el corazón, se logran las cosas a través del esfuerzo, del trabajo, del compromiso, de la sensibilidad y de la honestidad, que es, yo creo, lo que mucho está perdido dentro de la política y de los políticos, que desafortunadamente ya estamos cansados. Por eso es que en Comfort logramos convencer que la gente depositara su confianza en nosotros, puesto que vio tal vez esas pocas virtudes que podamos tener. Indudablemente
que amamos a nuestra tierra y estamos logrando que esto cambie para bien de los comunicorenses a través de ese esfuerzo, de ese trabajo, de esa responsabilidad, de ese compromiso, de esa sensibilidad y de la honestidad con la que nos hemos conducido. Para concluir y agradecer, Comunforo está en el estado de Guanajuato. La resistencia por parte de los partidos políticos que una ciudadana sea su presidente municipal. ¿Qué les pareció? ¿Cómo les cayó el 20 a ellos? Pues yo creo que lo dije que el 6 de junio del 2015 Comunforo se erigió como un gran juez donde emitió su veredicto dando y demostrando que ya se está cansado de los partidos, que ya se está fastidiado de tantas promesas no cumplidas, de tanta corrupción, de todo eso donde no se demuestra el trabajo por la gente. Hoy nosotros estamos demostrando que sí se puede a través de ese gran amor que le tenemos por nuestra tierra, pero sobre todo en un desarrollo que este sea sustentable y volverle la dignidad a la gente. Para concluir, un mensaje para nuestros amigos en Baja California, por favor. Hombre, un gran gusto y un gran honor. Les mando todo un gran abrazo y nuestro corazón desde Comunforo, Guanajuato. Su amigo Beto Méndez de siempre. Que Dios les bendiga, Baja Californianos. Gracias. Amigos, no le cambies, vamos al estudio. Bueno, ya estamos, ahí escucharon Beto Méndez, así muy fácil el nombre, es un presidente municipal independiente. Y también tuve la oportunidad de entrevistar al cónsul de los Estados Unidos en Tijuana, William, y platiqué con él diferentes temas, donde estuve hablando, preguntándole diferentes temas, tanto internacionales como nacionales. Y también se lo voy a traer. Antes quiero hacerle el siguiente comentario. El día de hoy en Canacintra se realizó un foro. El formato, y fíjese bien lo que le voy a decir y cómo lo voy a decir. El formato, su opinión, es la que más cuenta siempre. Yo presento los hechos. No asistí. Decidí no asistir y no es relevante el que haya ido o no haya ido, pero le voy a decir cómo fue el formato. Canacintra no tiene un poder de convocatoria ciudadana. Canacintra no logró el objetivo para el cual fue hecho este debate, el cual de los 10 candidatos asistieron 7 y lógico, destaco la participación de los candidatos. Destaco el cómo en este tipo de foros se da uno cuenta quién tiene la capacidad, quién no tiene la capacidad, quién está con las ganas, pero con la limitante que sus partidos o los que fueron invitados simplemente no les interesa más que quedarse con el dinero que se dan en estas etapas o campañas electorales. Ese es el oportunismo de algunos vivales, como lo dije ayer. Y también se da uno cuenta en estos foros quién realmente tiene la película de nuestro país, quién realmente tiene la película del Estado y la principal, la de Ensenada. Y en estos foros, lo que destaco y respetuosamente hago mi comentario, es quien se vio mejor en la participación con una claridad en las ideas, fue la candidata del PRI, Génesis Márquez. Otros candidatos, yo no estuve, simplemente estoy pasando lo que en su muy particular opinión la persona con la que platiqué el día de hoy debía haber estado para yo poder emitir un comentario más centrado. Eso es lo que me comentaron, y esta persona no es de ese partido, para aclarar. Pero sí, en esa parte, ahí se vio muy bien. Otros candidatos no, otros candidatos, pues yo creo que llevaron su cajita de Kleenex para llorar. Otros candidatos no tuvieron la capacidad, simplemente se fueron nadando de muertito, así por encimita, sin conocer los temas. Y yo creo que aquí lo importante es conocer a las personas que nos van a representar, si realmente tienen esa capacidad o si simplemente se van a dejar llevar por una ola en la que tal vez siempre las conductas del electorado es en base a emociones, y es válido, pero también es válido saber si efectivamente a la persona a la cual le vamos a dar el voto tiene la capacidad y el conocimiento de atender los temas. No que nada más nos escuchen y nos sigan la suave como ciudadanos en que todo lo van a hacer y al final pues no pasa eso.
Eso es lo que yo puedo decir. Pero eso de que Canacintra diga, no ataques a los gobiernos, al entorno estatal, municipal o federal, no ataques a las instituciones, no ataques a los partidos políticos, no ataques a tus contrincantes, pues entonces mi pregunta fue una presentación, un conocimiento de ideas, fue responder 50 preguntas que como en la escuela les dieron el temario y apréndete sobre esto que te vamos a preguntar. Digo, esa fue la mecánica de Canacintra y la respetamos, ¿verdad? Lo importante es que lograron hacer este tipo, pero de ejercicios, le llamo un ejercicio, para conocer su exposición de los candidatos. Así fue y así se lo plantearon. Y pues me llama la atención porque entonces prácticamente fue algo de que digan esto y contesten esto en base a estas preguntas. Eso fue lo que sucedió el día de hoy en Canacintra, que por cierto fue muy pobre la asistencia, por cierto fue muy pobre la transmisión incluso en redes sociales, por cierto, pues no tiene impacto más que lo que estoy comentando y que seguramente lo vamos a ver así muy escuetamente en los medios de comunicación. Digo, una muy buena oportunidad, pero muy limitado en cuanto a la expresión de las ideas y maneras de cómo hacer las cosas. Tenemos por ahí la entrevista, ya tenemos aquí en el estudio a nuestros invitados y tenemos un video, no sé si tienen los videos que nos mandó Norma Carmona, si le llegaron o no le llegaron. Tenemos las fotos ya listas y ordenadas, Martín, perdón, Alfredo, ya las tenemos ordenadas. O igual, ¿qué te parece si quieres, para no me gane el tiempo, Alfredo, si ya tienes la primera parte y o me espero o me voy a un corte, tú dime, para poder sacar el programa a lo largo de esta media hora que nos quedan. Ya tengo invitados ahí. Si quieres, velas pasando, yo voy comentando. Y también quiero comentar, vámonos a un corte para ya nada más afinar un detalle con esto que les voy a presentar, ¿les parece? Vamos a un corte. Hospital del Calzado, reparación de todo tipo de calzado. No batalle con remiendos mal hechos. Venga con nosotros, aquí sí solucionamos sus problemas de calzado. Atendido por su propietario, Marco Tulio Molina, y atento personal. Estamos en calle Segunda, entre Rayón y Aldama, número 1823, Colonia Obrera. Teléfono 120-5633. Open Gangnam Style. Electrónica Electroshock. Audio, video, telefonía y todo para tu computadora. Instalación de alarmas, bocinas, autoestéreos, amplificadores, cableado y más. Alarma para auto ya instalada, $750 con dos controles. Transmisor Quantum, $99. Además, te compramos tus videojuegos. Electroshock, Avenida Reforma, Centro Comercial Misión, teléfono 176-1713. En Bambis Car Wash te ofrecemos servicio de lavado, aspirado, almohol, encerado, aromatizante y somos especialistas en detallar tu carro. Visítanos en Avenida Miramar y Calle 10, a un lado de Coctelería Mazatlán. En Bambis Car Wash esperamos tu auto. Bueno, a ver, gracias Martín, gracias. No sé si ya están listas las fotos, pero voy a la foto. Tenemos al candidato Jorge Ramos, candidato al Senado de la República, donde él se presentó ante Canaco y dice en esta reunión de la Canaco ser un gestor, va a tratar de ser un gestor de Canaco ante el gobierno federal en temas de seguridad y economía. Le voy a decir, le voy a comentar lo que estuvo haciendo a lo largo de la semana este candidato. La invitación es para todos. Hay algunos que no han podido asistir, hay otros que van a hacer enlaces telefónicos, pero estamos adecuando de una manera organizada. Igual tenemos las cartas enviadas y cada uno de los candidatos, unos sí están aceptando, otros no. Pero nosotros somos ajenos si pueden o no pueden asistir. Hemos hecho la invitación pública, abierta, y el programa se queda grabado
para que luego después no vayan a decir nada más tuviste a tal o cual candidato. Aquí la invitación ha sido general, ha sido pareja para todos. Si la utilizan o no la utilizan en medio, es decisión de cada uno de los partidos políticos, es decisión de cada uno de los candidatos. La idea y el objeto de que estemos haciendo este tipo de invitaciones es que los conozcan, que los escuchen, y que, por cierto, tenemos más días de campaña, seguramente escuchar alguna pregunta del público. Bueno, ¿se hará equipo con la gente? Si cambiamos la foto, por favor, Alfredo, ¿podemos cambiar otra foto, por favor, del candidato Jorge Ramos, candidato al Senado de la República? ¿Tendrás otra más, por favor, Alfredo? Déjala ahí, está bien si quieres, si no. Dice Jorge Ramos que se hará equipo con la gente. Estuvo con los miembros de la liga de softball. También habla, fíjense, cuando por ejemplo hay candidatos que tienen la capacidad o que han dado resultados, los que algunos tal vez nunca han sido políticos y que también tienen esas ganas y con dirección, con una buena organización, de una buena guía de gente experta en temas de legislación, porque no necesariamente un candidato ciudadano tiene que saber todo. Y ahí estamos viendo en pantalla a Jorge Ramos, candidato al Senado, y ahí dice, la dejamos ahí por favor, se hará equipo con la gente. Él estuvo con los miembros de la Liga de Softball, y también dice Jorge Ramos, reformas y nuevas leyes para consolidar al deporte como eje de desarrollo para nuestro país. Eso les dijo en un nutrido evento donde asistieron deportistas de alto rendimiento, entrenadores, docentes, especialistas en la materia y padres de familia. Recordemos que Baja California es ejemplo a nivel nacional con respecto a la participación de estos deportistas de alto rendimiento en las Olimpiadas Nacionales e incluso también internacionales. Los jóvenes, cambiamos la foto por favor, Alfredo, si tenemos otra. Los jóvenes también tienen la capacidad de cambiar la historia de México. ¿Cuáles son las necesidades reales de estos jóvenes? Después nos lo voy a platicar. Y también una de las cosas que dice Jorge Ramos, si quieren regresamos la foto anterior, por favor. Regresamos la foto anterior, Alfredo. No estoy de acuerdo en darle amnistía a los narcotraficantes. Eso lo dijo ante un grupo de vecinos en el fraccionamiento El Mirador, a eso lo estamos viendo, y colonias aledañas. Es importante y urgente realizar modificaciones y adiciones a la ley del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México. Voy a tener entrevistas con todos y cada uno de ellos, de los candidatos a las diputaciones y al Senado, a lo largo de lo que resta de la campaña. Hemos visto muy activo a Jorge Ramos reuniéndose con diferentes grupos importantes, que yo creo que aquí es el cómo conectas, si realmente sabes la problemática o no, el cómo logras poder convencer que realmente vas a hacer los cambios. Le quiero yo comentar que cuando estuvo de diputado federal, él estuvo como presidente de la Comisión de Seguridad, y este tema de seguridad pública de verdad está impactando, porque en la realidad, en nuestras ciudades, estamos viendo cada vez más desatado el crimen, el narcotráfico, estamos viendo robos, homicidios, asaltos, todo este tipo de acciones. Y aquí una de las propuestas muy concretas es en el tema de seguridad, que habla Jorge Ramos. Gracias, con esto terminamos este comentario. Gracias, Alfredo, gracias por estas fotos. Y ahora nos vamos a ir a esta entrevista con el cónsul, en lo que preparamos a nuestros invitados. Tengo a la persona de ayer que la atropellaron y nos va a ampliar más el tema, pero por lo pronto vamos a ir muy brevemente. Yo creo que vamos a suspender la entrevista del cónsul, mañana la voy a pasar, porque también es importante nuestros invitados. Vamos a hacer el corte, va a estar aquí José Pico, va a estar aquí también con este evento del Festival de la Hamburguesa, realizarse sábado y domingo. Y de esta manera vamos a seguir. Vamos al corte rápidamente.
Hospital del Calzado. Reparación de todo tipo de calzado. No batalle con remiendos mal hechos. Venga con nosotros. Aquí sí solucionamos sus problemas de calzado. Atendido por su propietario, Marco Tulio Molina, y atento personal. Estamos en calle Segunda, entre Rayón y Aldama, número 1823, Colonia Obrera. Teléfono 120-5633. Open Gangnam Style. Electrónica Electro Shop. Audio, video, telefonía y todo para tu computadora. Instalación de alarmas, bocinas, autoestéreos, amplificadores, cableado y más. Alarma para auto ya instalada, $750 con dos controles. Transmisor Quantum, $99. Además, te compramos tus videojuegos. Electrochoc, Avenida Reforma, Centro Comercial Misión, teléfono 176-1713. En Bambis Car Wash te ofrecemos servicio de lavado, aspirado, almohol, encerado, aromatizante, y somos especialistas en detallar tu carro. Visítanos en Avenida Miramar y Calle 10, a un lado de Coctelería Mazatlán. En Bambis Car Wash esperamos tu auto. Hospital del Calzado. Reparación de todo tipo de calzado. No batalle con remiendos mal hechos. Venga con nosotros. Aquí sí solucionamos sus problemas de calzado. Atendido por su propietario, Marco Tulio Molina, y atento personal. Estamos en calle Segunda, entre Rayón y Aldama, número 1823, Colonia Obrera. Teléfono 120-5633. Open Gangnam Style. Electrónica Electro Shop. Audio, video, telefonía y todo para tu computadora. Instalación de alarmas, bocinas, autoestéreos, amplificadores, cableado y más. Alarma para auto ya instalada, $750 con dos controles. Transmisor Quantum, $99. Además, te compramos tus videojuegos. Electrochoc, Avenida Reforma, Centro Comercial Misión, teléfono 176-1713. En Bambis Car Wash te ofrecemos servicio de lavado, aspirado, almohol, encerado, aromatizante, y somos especialistas en detallar tu carro. Visítanos en Avenida Miramar y Calle 10, a un lado de Coctelería Mazatlán. En Bambis Car Wash esperamos tu auto. Bueno, regresamos muy contentos en esta tarde. Mañana le paso la entrevista del cónsul de los Estados Unidos en Baja California, y recibo con mucho gusto a mi amigo José Pico en este festival de la hamburguesa, este próximo sábado y domingo. Y ahora nos acompaña Edgar Cota de Hamburgits, espero haberlo dicho bien. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Jorge, buenas tardes. Edgar, felicidades, muchas gracias. Y pues ya estamos a unos 2 o 3 días del Festival de la Hamburguesa. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Así es, Jorge, pues muy contentos, como bien lo dices, a 2 días ya de lo que es este gran evento del Festival de la Hamburguesa, donde se impulsa a diferentes restauranteros de nuestra ciudad. Contentos porque ellos, te comento, mandaron a hacer Filipinas, mejorar su menú, y pues esto habla del gran impulso que le estamos dando al sector para el emprendimiento restaurantero de nuestra ciudad. Y pues bien, te comento, pues muy contento también que la gente sepa que tú vas a ser uno de los jurados independientes dentro de lo que es este gran concurso de la hamburguesa, donde se va a calificar el que presente una hamburguesa representativa de Baja California, ¿no? Con ingredientes locales, y pues obviamente esto para impulsar las bondades que Baja California tiene en cuestión de gastronomía. Y pues invitar a toda la gente, a tu auditorio, este sábado y domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche al gran Festival de la Hamburguesa. Entrada gratis, señora, señor, amigos. No tiene costo el acceso a este gran evento, donde vamos a encontrar alrededor de 30 empresas ofreciendo productos, servicios, y pues vamos a tener un gran ambiente de fiesta. Por ahí también tenemos la confirmación del grupo Daniels, que toca, es un grupo muy conocido a nivel nacional, que van a estar en lo que es este gran evento por primera vez en Baja California. Oye, fíjate, gracias, y digo, no lo quería yo decir, pero sí, efectivamente, gracias por la distinción de participar en este evento el próximo sábado. Voy a ser juez, espero ser buen juez, no conozco a nadie, así es que yo creo que lo que va a imperar va a ser el sabor. Y es una cosa importante, José y Edgar,
me informaron que viene un chef de Nueva York, de Estados Unidos, ¿es así? Así es, a través de chef Eric Sainz, él está haciendo la vinculación para que venga esta persona en representatividad y pues obviamente que le dé un valor importante a lo que es la calificación del producto, de la hamburguesa y obviamente de los elementos que van a utilizar cada uno de los chefs al momento de poder concursar y pues poderse llevar ya sea un primero, segundo o tercer lugar. Sé que tus eventos son de primer nivel, pero veo al conocer esta noticia el día de ayer por la tarde de la presencia de este chef procedente de Nueva York, te habla de la calidad de los eventos que estás realizando y también el respaldo de los patrocinadores como este en este caso, Hamburgits. Edgar, estamos viendo aquí a cuadro esta hamburguesa, pero platícame de Hamburgits, en dónde están, cuándo empezaron, y veo que una vista muy alegre la tuya, que te apasiona lo de la cocina. Adelante, y muy buenas tardes. Apenas llevamos dos meses de... Buenas tardes, perdón. ¿Sí? Llevamos dos meses de haber abierto el negocio. Estamos ubicados sobre calle Reforma, entre Alisos y Ámbar, enfrentito de unos edificios verdes que se llaman Los Laureles. Eres mi vecino. ¿Sí? Yo estoy bien cerquitas de ahí, o sea que hasta caminando puedo ir por cuando una... gustes, ahí te esperamos. Lo que estamos viendo aquí a cuadro, a ver, vemos estas papas que están acá, me imagino que es el cápsula acá, pero esto me llama la atención, me encantó. A ver, platícame de... Esta hamburguesa se llama... Nuestras hamburguesas tienen nombres de personajes de series, de animación, de superhéroes. Esta hamburguesa se llama Jonah Hex. Ajá. Y esta hamburguesa es la carne acompañada con aros de cebolla, aderezos y el chile jalapeño río. Y lo que incluye pues la lechuga, el tomate y la cebolla. Oye, la veo muy fresca y yo creo que una de las cosas que se puede distinguir las personas que tienen felicidades dos meses y ya en grandes ligas, ya en los eventos importantes aquí con José Pico. Pues ¿qué estamos... te motivó estar con José Pico en este festival de la hamburguesa? Vaya, porque son hamburguesas, pero es con el respaldo que te da este tipo de organizaciones como el de José Pico. Pues más que nada porque nos informamos, preguntamos sobre la clase de eventos que hacen y nos han dicho que son eventos de, pues, de muy buen nivel y pues por eso nos animamos. Dos meses y ya en las grandes ligas así, en este tipo de eventos. Oye, Edgar, ¿tienes servicio a domicilio? Sí, claro que sí. ¿En tenemos qué teléfono? Servicio a domicilio. ¿Puedes mandar un mensaje a la página, en la página de Facebook? ¿Cómo los encontramos? Como Hamburgeeks. Ajá. Igual así. Hay que deletrear, ¿cómo lo...? A ver, para que pongan atención en nuestro público, ¿cómo deletreamos Hamburgeeks? Hamburgeeks es Hamburg, como hamburguesa, Hamburg, y Geeks es G-E-E-K-S. Doble E, K y la S. Ajá. Ahí en la página es el contacto para pedir las hamburguesas. ¿Qué otra variedad tienes? Tenemos una gran variedad de hamburguesas. Tenemos una hamburguesa que es de pulpo adobado. Ajá. Tenemos una hamburguesa que es de hongo portobello. Tenemos una de camarón. Una de pollo con piña en teriyaki. Tenemos una de chicharrón prensado. Una de costilla de puerco en salsa verde. Ya me estás despertando el apetito, sí. ¿Eh? Sí, y aparte pues vendemos otro tipo de comida, no solamente vendemos hamburguesas. Así es. Y vas a estar en estos dos días, seguramente me voy a ir a estacionar, no para comer, Bueno, voy a estar ahí en el jurado, ¿verdad? Así es. Pero sí, me va a tocar probar las hamburguesas también, la de tu empresa. Dos meses y ya andas en esto, qué bien. Me gusta y lo que decía el comentario, lo que se va a diferenciar o está diferenciando con las hamburguesas de las transnacionales que están establecidas en México, es que la calidad de los productos, y lo vemos muy frescos los productos, Edgar. Sí, sí. Platícame los productos. Pues los productos tratamos de manejar la mayoría de aquí de la región, ¿no? Uh-huh. O sea, son productos de ranchos de gente que conocemos o gente que nos ha recomendado. Pero sí, nuestro mayor interés es que sea producto 100% local. Así es. Uh-huh. Tiene mucho que ver. Gracias, Julio. Me llama la atención. Yo creo que, ¿cuál es la clave? La carne, la preparación de la carne, de la hamburguesa. ¿En qué consiste que venga el sabor entre una empresa o en un negocio y otro? Adelante. Sí, a nosotros lo que nos ha diferenciado mucho, que nos han comentado nuestros comensales, es la carne. El sabor de la carne, la elaboración y el pan. Excelente. El pan es algo muy importante. El pan, ¿este pan también lo fabrican aquí, lo hacen aquí? Es pan artesanal 100% de Ensenada. Uh-huh. Esa es la parte de donde quiero llegar, es un pan no comercial, es artesanal. Uh-huh. Ese le da el toque o el sabor de cada producto que preparan, ¿verdad? Así es. Una vez más, ¿en dónde estás ubicado? Estamos... Yo ya sé, pero aquí no te publico. Estamos sobre Reforma, entre Alisos y Ámbar, enfrentito de Los Laureles. De los edificios de Los Laureles. Los verdes, ajá, unos verdes que están ahí. Bien cerquitas, Sí, igual también, si quieren hacer algún pedido, tenemos un número de teléfono. Adelante. Que es 6462. Dámelo otra vez porque yo quiero apuntarlo también, porque okay. Se me hace que este fin de semana no lo voy a necesitar, pero para el otro sí. Adelante. 6462-68-2126. A ver, lo voy a decir yo. 646...
268-2126. Así es. Yo hablo por teléfono y me llevan la hamburguesa. Así es. Excelente. ¿Y los precios? Los competitivos. Precios, sí, son precios. Están accesibles. A, ¿sí? Excelente. Sí, claro. Pues yo te quiero agradecer, Edgar, tu visita el día de hoy a este programa. Por supuesto, a José Pico Producciones, gracias. Por supuesto, también a Eva Méndez, que fue el enlace para esa noticia que me dieron ayer de ser parte del jurado. Y pues la invitación este fin de semana, José. Así es, Jorge, pues invitar nuevamente a toda la gente este fin de semana, este sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana a 10 de la noche, lo que es el Festival de la Hamburguesa, más de 30 módulos en lo que es este gran evento. Es un evento muy enriquecedor, vamos a tener un concurso de hamburguesas, más de 15 grupos tocando en vivo, degustaciones, rifas, mucha alegría, ambiente familiar y mucha seguridad, por supuesto. José Pico, muchas gracias, gracias, ahí vamos a estar el día sábado. Me voy a tapar los ojos para no saber de quién es quién, para que sea imparcial la decisión. Y pues ya ahorita veo el chilito ese también, que va a ser local, igual, no, riquísimo. La presentación me gustó. Y la otra, fíjate, antes de despedirnos, José y Edgar, el nombre de las hamburguesas, muy uh-huh. original, muy creativo, ¿no? Así es, sí. ¿De quién fue la idea? Pues mía, o sea, el eso concepto es mío, sí. Tenemos nombres como Aquaman, tenemos nombres como Deadpool. Superman. Ajá, sí, tenemos bastantes nombres de también todos. También hay personajes nacionales, ¿verdad? Sí, hay que claro. incluirlos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, ok, gracias a los dos. Vamos a hacer un breve corte, regresamos y vamos a tener aquí la continuación con relación a la denuncia de la persona que fue atropellada el día de ayer, pero esto al regresar del corte. No le cambies, estás en Lánzate. Hospital del Calzado. Reparación de todo tipo de calzado. No batalle con remiendos mal hechos. Venga con nosotros. Aquí sí solucionamos sus problemas de calzado. Atendido por su propietario, Marco Tulio Molina, y atento personal. Estamos en calle Segunda, entre Rayón y Aldama, número 1823, Colonia Obrera. Teléfono 120-5633. Open Gangnam Style. Electrónica Electroshock. Audio, video, telefonía y todo para tu computadora. Instalación de alarmas, bocinas, autoestéreos, amplificadores, cableado y más. Alarma para auto ya instalada, $750 con dos controles. Transmisor Quantum, $99. Además, te compramos tus videojuegos. Electroshock, Avenida Reforma, Centro Comercial Misión, teléfono 176-1713. En Bambis Car Wash te ofrecemos servicio de lavado, aspirado, almohadón, encerado, aromatizante y somos especialistas en detallar tu carro. Visítanos en Avenida Miramar y Calle 10, a un lado de Coctelería Mazatlán. En Bambis Car Wash esperamos tu auto. Bueno, ya estamos de regreso. José Pico, la verdad, cada vez que hace un evento, José Pico, yo aquí tengo el póster. Aquí está el cartel, la verdad, Burger Fest Festival. 28 y 29 de abril, calle Alvarado, frente a la Ventana al Mar, de 10 a 10 p.m. Agradecerles a todos los que se están siguiendo. Me dicen aquí, Carlos Maciel, la conexión es mala hoy. Se corta y deja de verse. Pues nos puede seguir también por televisión, Carlos, gracias, ojalá tengan la oportunidad de que no nomás sea por internet, que nos sigas por el canal 29 PCN, que nos sigas también a través del cable del canal 89, Concepción Sáenz Aguilar, un saludo para ti, Carlos Maciel, gracias, Vero, te amo, Vero, mi esposa, un saludote para ti, Vero, muchas gracias. Daniel Nájera, un saludo para ti, muchas, muchas gracias a todos y cada uno. Miren, seguramente en unos días más adelante haré unos anuncios, ya lo he estado diciendo, el fin de mes ya se acerca, el estar trabajando para CNR Canal 73, pero también es muy importante la libertad de expresión, también es muy importante que le demos la voz al ciudadano, también es muy importante que dejemos de simular muchas cosas. Entonces, estamos haciendo un gran esfuerzo, esperen noticias, para ampliar este programa y llevarla con ese respeto y ese orden, porque el más importante es el ciudadano,
como la ciudadana que se encuentra aquí, que el día de ayer fue muy corto el tiempo, pero lo vamos a ampliar, tenemos lo máximo que se pueda ahí en producción para escucharla a detalle. Adelante, Nubia, gracias, bienvenida. ¿Cómo sigues? ¿Cómo Hola, te encuentras? ¿Qué tal? Ya pues un poco bastante desinflamado ya lo que viene siendo mi rodilla y un poquito mi tobillo aún inflamado. Pero pues sí, el día de hoy he estado buscando, voceando, se podría decir, texteando a la señora esta Rocío del Carmen Cadena Luna, haciendo notar que pues me atropelló hace 3 días, más o menos el horario, lo estuve ahí texteando. Una personita ahí me creo que trabajaba en una zapatería muy conocida, sí. Me dijo, ¿eres la chica de la bicicleta? Me dijo, ahí aparece en Messenger, le digo, sí. Dice, yo vi todo, ¿no? Cuenta conmigo y bastantes personitas ahí. Voy a tratar Es importante que reúnas todos los testigos porque eso va a ser determinante para la acción en contra del policía. Así de esa patrulla, porque no me contestaron, ¿eh? Hablé de seguridad pública y no me contestaron. Ojalá que los que están monitoreando el ayuntamiento... Parece ser que soy invisible. No creo. La prueba está que estás aquí en este programa. Y no creo, porque nos están viendo a través de dos canales y nos están viendo en las redes sociales, y aparte se queda esto en YouTube. Sí, ¿verdad? Y no eres invisible. Aquí está el teléfono, está la línea abierta, ¿verdad? Adelante. ¿Qué más? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron en sindicatura? Sindicatura me dijo que pues iba a mandar al día siguiente. Ayer fue cuando puse mi queja en sindicatura, que iban a mandar a un abogado de oficio a preguntar qué fue lo que pasó, a pedir el expediente y si era necesario pedir imágenes de la cámara de C4 que se encuentra ahí en ese crucero. En ese crucero, cámara. En las cuatro esquinas está una cámara. Entonces dije yo, no, pues súper bien, ¿no? Algo se me ha de resolver. Le dije, ¿algún número de teléfono? Me dio el número de expediente y la persona... ¿Cuál es el expediente? El expediente es 128 diagonal 218, le puse. Ah. Han pasado 128 denuncias en este 2018 ante sindicatura. Esa es la secuencia de el número de expediente. Fíjese, se han denunciado 128 denuncias. Y apenas van 4 meses. ¿Mandé? Apenas van 4 meses. Así es, estamos en abril, las que faltan, ¿no? Bueno, ¿y cuál fue tu queja en sindicatura? Mi queja en sindicatura fue directamente sobre la patrulla P1424. ¿No se identificó la digo, yo sé que por el susto, lesionada, no te... A mí no... No te dio el conocer el nombre de la persona, no. ¿Era uno, dos? ¿Cuántos asistieron ahí? La persona que a mí me atropelló no me dio su nombre. Ajá. Asistieron 2 patrullas. Ajá. El otro número de la patrulla no me pude, fue una de carro y la otra fue pickup. La pickup fue la P1424. Fueron 4 oficiales. ¿A qué hora fue? 2 en cada unidad. Fue entre 10:30. ¿De la mañana? De la noche. Ah, 10 a 10:30. Ajá. Y luego, ayúdame, Julio, ¿no? Fueron 4 oficiales, 2 bueno, en la patrulla... Forma carro normal, sí, carro, pues, Mercedes, y la patrulla que es pickup. Ajá. Entonces, pues fueron 2 patrullas. ¿Cuántas personas viste? Las del carro fueron 2 personas, en el pickup fue 1 persona, ¿de policías? De policías fueron 2 personas y 2 personas en cada uno. 4 personas, uh-huh. Y de los 4, ¿no hubo llamada? Cañón Buenavista, la basura. El llamado al cañón, a recolección de basura, Cañón Buenavista. Ahí está listo el anuncio. Gracias. Y la otra, ¿ninguna de ellos abordó a la señora? ¿No se levantó una infracción? Ninguna infracción, no le detuvieron carro. Solo a mí me preguntaron edad, fecha de nacimiento y nombre. Fue todo. ¿Y la dejaron ir? La dejaron ir. Solo me dijo, estoy levantando mi reporte. Le dije, me atropelló. Yo en realidad mi pierna, mi... ¿qué es? ¿No habló? ¿No llegó la Cruz Roja? Llegó la Cruz Roja, tardó bastante. Y aún solo... así dejaron, o sea, pues cualquier hecho. Le hice notar a la muchacha, a la paramédico de la Cruz Roja, que me dolía bastante. Le dije, no me vas a dar nada para dolor, nada. No, dijo, así está bien, es superficial. ¿Y la señora, o sea, tocándote, así por encima me dijo, no tienes nada, pero puede que tengas una fisura, me dijo, porque eso te duele. La señora no hizo ningún gesto humanitario, algún gesto de, ¿qué tienes? Nomás me decía, ¿te puedo ayudar? Y cuando yo le decía en qué me podía ayudar, que era lo mínimo, llévame aunque sea al hospital general, a urgencias, dame pastillas para dolor o algo para dolor, y 500 pesos por mi bicicleta, me decía, ¿sabes qué, mami? No puedo porque vengo de un velorio, yo vengo muy alterada, a mí me está esperando mi familia, me está esperando. Yo me quedaba... Pues entonces me estás preguntando en qué me puedes ayudar. ¿Para qué me preguntas? ¿Para qué me preguntas 3, 4, 5 veces y no me puedes resolver nada? Bueno,
Yo creo que los datos están asentados en ese parte que intervinieron. Solo se retiraron los cuatro oficiales como a unos 5 o 6 metros de mí. Yo estaba en la banca de la Tres Hermanos, de la mano, son dos las que están ahí en Miramar y Juárez, de la mano izquierda, derecha, perdón. Y se retiraron hasta la mera esquinita donde cruzan. Algo hablaron, me desesperé y le dije a la señora, ¿sabes qué, mami? No me vas a ayudar en nada, ¿verdad? Le dije, pues, ni modo, le digo, camina y déjame aquí sentada en la banca. Le digo, nomás mira cómo me estás dejando. Le dije, qué inhumana eres, le dije, si crees en Dios, que imploró bastante. ¿Y no le dijiste algo a los policías? ¿No pediste que te...? Le dije al policía, ¿no vas a detener el carro? Me dijo, las dos traen vehículo de transporte. Tú por el solo hecho de traer una bicicleta con ruedas, me dijo, ya es transporte. Le dije, y ella trae un vehículo de motor. Me dijo, ¿y tú no traes casco? Le dije, y ella no trae licencia. O sea, ahí digo que... O sea, en lugar de... Es un atropellamiento, le dije. Bien igual te pudieron haber infraccionado a ti. Bien igual debieron, porque la que golpeó fue la señora, claro, no tú. No llegaste y te estampaste no, tú. No, claro que no. Entonces, yo miré a la señora en su carro. Yo creo que iba en la bicicleta. La logré ver medio metro antes. Miré el cofre de su Honda dorado, cómo se acercó. Logré ver la cara de la señora. Volteé como en un gesto diciéndole, frena, ¿qué esperas? ¿Qué piensas del actuar de la policía? ¿Cuál es tu opinión? Sofía, no, bastante mal desempeñado, la verdad. Nosotros como ciudadanos, yo pienso, fíjate, yo pienso que nosotros tenemos la culpa al fomentar la corrupción, a veces con lo mínimo, con un café y con un pan, vamos a decirlo, ¿no? Por no decir cantidades. Y después nos estamos quejando de eso. Generamos nosotros mismos los Así ciudadanos es, de este tipo de acciones. Sí. ¿Crees tú que haya salido conocida esta? Porque pasa eso. Bastante, muy conocida. Yo soy pariente, conozco, soy sobrino, soy al... O sea, viene toda una serie de cosas de para tratar de justificar o tratar de salirte de tu responsabilidad. Yo dije, bueno, pues entonces... Que tiene que ser alguien bastante muy influyente, conocida en el ambiente sin de policía. Sin placas y sin papeles, sin licencia. O sea, no procedieron. No le detuvieron el carro. No procedió nada, no hizo su trabajo la policía. Exactamente. Ese es el tema. Si traías o no casco, si traía o no licencia, simplemente en un atropellamiento donde hubo lesiones, la policía en ese día a las 10:30 de la noche, la patrulla 1424, de acuerdo al expediente de tu denuncia, simplemente no hizo su trabajo. Mire, yo no estoy para contarle ni usted para saberlo. A mí en el... No sé cómo le llaman, cuando le dan a la... En diciembre hubo un operativo, vaya. Uh-huh. En ese operativo, si a mí no me levantaron 15 veces por andar con una persona que tenía historial, vaya, ¿no? Uh-huh. Ahí con ellos. Me levantaron unas 15, 17 veces. Me llevaban. Yo cuando estaba yo frente al juez, gracias a Dios, tengo una buena boca y sé cómo desenvolverme y defenderme. Le decía, oiga, me está aplicando la de mí, ¿con quién andas? Y te diré quién eres. No traigo nada. Solo por andar caminando con él en la calle me sale... No, que sí, que esto, que el otro. O sea, como que miraban cómo me desenvolví y me decía, ¿sabes qué? Dame tu hoja. Vete. Qué de mal. 15 o 17. Solamente me dejaron dos veces por defenderme verbalmente y sin groserías, ¿eh? Así como estoy hablando. Entonces digo yo, ahora sí que... Ya, se lo dejo a su juicio, ¿no? Digo. No, simplemente es que proceda la sindicatura, que para eso está, para que le reciban las quejas del ciudadano. Yo te quiero agradecer tu visita al día Muchas de hoy. Muchas gracias. Vamos a seguir, ya tengo los datos, y agradecerle a usted el favor de su atención, y pues nos vemos mañana en un programa más de Lánzate. Hasta entonces.